Ha dado un montón, yo creo que ha dominado el partido claramente, pero bueno, yo no he acertado y por eso también igual se nos acabó el partido. Había sido un tanto de héroe, he llevado tres pelotas de títeres en el choco. En el ancho he visto el tanto, bueno, he pegado chapa, mala suerte también, ¿no? Víctor también ha pegado 3-4 chapas, otra al ancho, pero bueno, yo creo que hemos hecho un partido por lo menos mejor que el otro día. Hemos sufrido en el ancho, bueno, yo creo que se nos ha ido ahí en dos o tres jugadas, pero bueno, yo creo que contentos por el partido que hemos hecho. Sí, bueno, yo sobre todo hoy me he encontrado algo mejor, ¿no? También es cierto que en el frontis cuesta ir, ¿no? De aire ha cambiado un poquito el frontis, a Juan también se le notaba, ¿no? Que a la hora de ir a buscar de aire le costaba y bueno, por eso cuesta acertar, ¿no? Pero sí, me he quitado un poco el sabor de boca del otro día, que fue bastante malo y bueno, me voy más contento a casa. Al final, con la gente así, ¿no? Y este ambiente en el frontón da gusto jugar y bueno, ojalá juguemos más días partidos de estos, son oportunidades bonitas y bueno, y creo que la he aprovechado un poquito más. Sí, ¿no? Yo creo que ya he dicho, ¿no? Que no he estado muy acertado a la hora de entrar de ahí. Ha habido un tramo, como dices tú, ahí en el 12, así que bueno, que tenía pelotas para entrar y veía que bueno, pues que no me metía bien debajo de la pelota, que al final erraba y bueno, al final, bueno, pues eso, ¿no? Me quita un poquito el sabor de boca, pero creo que tengo que trabajar mucho en eso aún, en el tema de los errores. Y bueno, a ver si poco a poco pues voy saliendo de esos números que bueno, que al final no gustan a nadie, ¿no? Lo de los fallos. Hoy creo que tenía mucha ventaja yo, ¿no? A la hora de la zaga, pues bueno, Yerander creo que ha sido el dominador claro del partido. A ver, sí que es cierto que como siempre trabaja un montón, no da nada. Luego además, pues, aunque entregue, es un pelotari que cierra muy bien los huecos, que siempre baja a cubrir y bueno, costaba hacer los tantos, ¿no? Así que hoy he disfrutado mucho más, por eso, ¿no? Porque también Yerander creo que le ha dado como un tiro y bueno, la verdad que contento, ¿no? Por eso, como dices tú, ¿no? Que adelante, pues bueno, me he sentido cómodo jugando estos partidos y muy a gusto por el ambiente y porque, bueno, partidos de estos al final gustan mucho jugar y la verdad que son pocos los que se juegan y bueno, esperemos de aquí en adelante poder tener más oportunidades. Partido disputado, ¿no? Creo que va a ser un partido en el cual los cuatro van a tener que jugar muy bien si quieren ganar. También creo que en la zaga habrá dominio de David, pero bueno, Altuna tendrá que estar acertado, ¿no? si quiere ganar el partido y bueno, por eso creo que es un partido bastante igual. Bueno, al final con este ambiente, ¿no? Y el frontón así, se sale a gusto el frontón y bueno, creo que al principio sobre todo las pelotas tenían brillo, hacíamos más daño entrando, de partido en adelante, pues bueno, se come bastante el frontón. Las pelotas se han quedado bastante y bueno, ya costaba más hacer el tanto y bueno, por eso también de medio partido en adelante pues nos costaba más y costaba más a ver huecos.